Bienvenidos, chicas y chicos. Bienvenidos a Riker Plays. Sí, tendremos evento de verano. Tendremos el Summer Bash 2021. Lo anunciamos en vídeos anteriores de este canal, pero es ahora cuando se confirma todo lo de ese evento que empezará el 30 de junio. Antes de hablar de eso, vamos a hablar de una gran actualización que hubo en ARK. Esta actualización llegó a las PC. No llegará hasta las consolas hasta la semana que viene. Pero ¿qué es lo que trae esa actualización? Vamos a ver qué trae esa actualización. Se agregaron múltiples engramas tech, replicador, teletransportador, campo de fuerza, almacenamiento dedicado, armadura, rifle, torreta, generador, a la pelea con el jefe de Génesis parte 2. O sea que al vencer a Rockwell en Génesis parte 2, obtendremos más engramas tech. El Hoverside ya no cae en 0G, el boot siempre está activo. La munición neta cargada en el lanzador de arpones ahora se puede usar bajo el agua. O sea que la red se va a poder usar también bajo el agua. Mantis ahora aceptará cuernos de rinoceronte para domesticar con menor afinidad que los cuernos de gusano de la muerte. Sabíamos que se podían tamear las mantis con cuernos de gusano de la muerte. Eran muy parecidos esos cuernos a los de el rinoceronte. Pues ahora también acepta esos cuernos para domesticar. Lógicamente esto es una muy buena noticia porque va a ser más fácil. Aunque no va a ser tan efectivo el tameo, pero se va a poder utilizar los cuernos de rinoceronte para domesticar a las mantis. Los Nogli ya no pueden adherirse a los bebés. Se corrigió un error por el cual Baldwin no obtenía niveles de bonificación después de domesticar. Se corrigieron algunos errores en los efectos visuales y en los efectos de sonido con el Baldwin. Lo mismo ha ocurrido con el Strider. Se corrigieron algunos errores en el Strider que afectaban la transferencia de elemento hacia y desde el almacenamiento dedicado, así como el acceso a algunos aspectos de su molinete. Se recogió un error por el cual los jugadores podían eliminar por error archivos adjuntos de sus Striders. No sé exactamente qué es lo que se refiere a esto. Se corrigió un error por el cual la efectividad de la domesticación del Strider caía del 100 al 0%. Los Striders ya no deberían contar para el límite de estructura de la plataforma global. Aumentó el periodo de gracia de piratería de Strider para compensar los servidores de baja tasa de frame. Se corrigieron algunos problemas visuales con ciertos elementos del Load Mannequin, Tech Explosive Arrow, la flecha explosiva Tech, se le redujo el daño en un 25%. La flecha explosiva del arco Tech se le redujo el daño en un 25%. La velocidad del proyectil Tech Explosive Arrow, lo mismo que antes, la velocidad de la flecha explosiva del arco Tech se redujo en un 33%. La velocidad del proyectil de la bomba de granadas del Astrodelphis se redujo en un 50%. El Astrodelphis láser ya no dañará a los objetivos si está estorbado. Se corrigió un caso en el que el misil autoguiado Astrodelphis aún dañaba a los pasajeros a pesar de que estaba apuntando a la criatura. Nota, todavía planeamos iterar sobre el saldo del Astrodelphis. Creo que quiere decir que aún piensan equilibrarlo al Astrodelphis, ¿no? Equilibrar un poquito más porque está rotillo, ¿eh? Se corrigieron múltiples bloqueos y bloqueos de servidores y clientes. Se corrigieron algunos casos en los que las criaturas no reproducían correctamente la animación inconsciente cuando se recibía un disparo de la red, ¿vale? Sabíamos eso, que no teníamos animación de eso y ahora se ha corregido. Ahora sí la tienen, ¿vale? Se corrigió un error por el cual los recursos de asteroide espacial no reaparecerían en la transición. Se corrigió un error por el cual la misión del protocolo de llegada a Génesis parte 1 no comenzaba. Se corrigieron algunos casos de detección de malla falsa. Se corrigieron algunas hazañas en las misiones que le permitían mantener el arma de la misión más tiempo de lo previsto. Se corrigió un error
que le permitía crear cachés de botín que expirarían en 10 segundos. Se eliminaron algunos elementos no válidos de las tablas de misión Loot y Supplied Cray en Genesis Parte 2. Se actualizó el texto del objetivo de la misión en Genesis Parte 2 y se actualizó un texto descriptivo para los elementos de Genesis Parte 2. También se corrigió un caso en el que las notas de HLNA no se reproducían cuando se montaban. Vale, esos son los cambios que se vienen con esta actualización última que hubo en PC que no llegará a consolas hasta la semana que viene. Tenemos, decíamos, evento de verano. Antes de pasar con el evento de verano, te voy a pedir que te suscribas al canal, es muy importante para seguir creciendo. Te puedes unir también a los miembros de Riker Plays, nos puedes seguir en Discord. Estamos allí casi todos los días hablando de ARK y de otras cosas, por supuesto, pero por lo general hablamos de ARK. No sé por qué, pero hablamos de ARK. ¿Será que nos gusta? Tal vez sea eso. Entonces, también me puedes seguir en las redes sociales. Todos esos enlaces de cómo apoyar el canal, de cómo seguir, todo eso, están en la descripción. Ahora sí, vamos a pasar con el evento de verano. El evento de verano. El verano puede comenzar oficialmente con el inicio del próximo evento Summer Bash. Prepárese para tomar el sol y divertirse con un evento ARK que es el favorito de la comunidad. Del 30 de junio al 14 de julio estará en marcha el evento anual Summer Bash. Relájate en la playa con tus compañeros de tribu o sal a la casa de mascotas chibi recién liberadas. Independientemente de cómo elija pasar el verano en ARK, Summer Bash seguramente preparará mucho entretenimiento. Tendremos cambios en los rates, tendremos cambios en las tarifas de esos servidores oficiales durante el evento. Tenga en cuenta que estas bonificaciones son una multiplicación de las tasas por uno estándar del juego. Servidores oficiales, tendremos 1x3 en experiencia, recolección, domesticación, reproducción, impronta, maduración, eclosión y gestación. Luego tendremos un 0.5x en intervalo de apareamiento. Me imagino que esto es que se reduce a la mitad. Bonificaciones hexagonales, tenemos 1x1.5. Servidores de tribus pequeñas, tendremos por 4.5 en experiencia, en cosecha y en doma. Y tendremos 1x4 en reproducción, impronta, maduración, eclosión y gestación. El intervalo de apareamiento, otra vez en 1x0.5, que es el medio, creo que es la mitad, ¿no? Lo que se quiere referir que es la que va a ser la mitad de tiempo. Bonificación hexágonos, también a 1x1.5. Arpocalipsis, 1x5 en experiencia, 1x5 en cosecha, 1x5 en doma, 1x5 en reproducción, impronta, maduración, eclosión y gestación. El intervalo de apareamiento también a 1x0.5, o sea, a 1x0.5. Bonificaciones de hexágono a 1x1.5. Servidores de conquistas. Tendremos un 4.5 en experiencia, un 4.5 en cosecha, un 4.5 en doma, un 4 en reproducción, impronta, maduración, eclosión y gestación. Intervalo de apareamiento, otra vez un 1x0.5. Bonificación de hexágonos, también a 1.5x. Tendremos que encontrar los Summer Squid Taffy para crear ciertas cosas en los calderos, como siempre, ¿no? Que es un caramelo. Y tenemos emotes. Los emotes nuevos son emote de baile de hula, el gesto de voltear en el lugar, y luego tendremos lo de otros años que son el gesto de guitarra en el aire, emoticono de batería en el aire, emote mosh pit, archer fleck emote, gesto de beso de bíceps. Luego tendremos las skins, tendremos varias skins nuevas que son el disfraz hinchable de T-Rex, que es el que vimos antes en el tráiler. Tres patrones de camisas hawaianas nuevas, tres patrones de traje de baños nuevo, piel de gafas de sol retro, piel de sombrero de verano de paja flexible y diseño de sombrero de pescador, que son los skins nuevos. Luego tendremos lo de todos los años, que son la piel de natación Alpha Raptor, diseño de top de natación Alpha Raptor, parte inferior de la natación Crab Fest, top de natación Crab Fest Sweet Top, piel de natación con mordedura de pez, top de natación de Fish Bite, piel de natación floral, top de baño floral con piel, piel de giga Pug Sweet Button, top de natación con diseño de caca de giga, piel de fondo de natación Ichi Isles,
Camiseta de natación Ichi Aisle, piel de natación de T-Rex, top de natación de con diseño de T-Rex, piel de camisa con estampado de Bulldog, piel de camisa con estampado de bolsa de gas, del gas bag, piel de camisa con estampado de Ice Pop, piel de camisa con estampado de vida marina, piel de gafas de sol, diseño de sombrero del Tío Sam, diseño de sombrero del Dino Tío Sam, piel de espátula para azar, piel de remojo de agua, piel de disco volador, diseño de pistola de bengalas de fuego artificiales, diseño de lanzador de cohetes de fuego artificiales y diseño de antorcha de bengala. Estos lo hemos tenido en otros eventos anteriores de Summer Batch. Bueno, se vuelven a repetir. Un montón de cosas tenemos, ¿eh? Un montón de cosas para hacernos diferentes trajes de verano para... Bueno, a mí me gusta tener siempre alguna piel para que para. Creo que todavía tengo algunas de otros eventos. ¿Cómo vamos a obtener todas estas cosas? Bueno, esto seguramente sea como en otros eventos Summer Bash, que era cocinando carne en el caldero, 50 unidades de carne normal, 50 de carne de primera y así, podíamos hacer diferentes tipos de cosas, ¿vale? Los chibi realmente no sé exactamente cómo eran, si eran pescando o era también cocinando carne. También están los caramelos servirán como siempre para pintar, pero también quizás nos sirvan para hacer alguna cosa en el caldero. De esto ya hablaremos cuando ya esté el evento activo y podamos ver exactamente cómo va todo este tema. Luego tendremos chibis nuevos, tendremos el chibi del Mawin. El chibi del Space Dolphin, que es del Astro Delphi, ¿no? Tendremos también el chibi del Boirwing, el chibi del Deal with It Dodo, que es lidiar con ese dodo. No sé si será un dodo, me imagino. Después tenemos la nutria sombrero de paja, una nutria con un sombrero de paja. Y el chibi de la manta, el amonite, la nidaria, el plesiosaurio y el Astro Cetus. Tendremos colores también de evento para los dinosaurios, tendremos dino azul oscuro, rojo, blanco, dino celeste, rojo oscuro, azul, gris claro, crema, camo, naranja, medio verde azulado, azul oscuro, lima limón, melocotón y coral. Este evento comienza, como hemos dicho, el 30 de junio y estará hasta el 14 de julio. Actualmente hay un evento evolución activo, es un evento evolución de ARK, está activo en todas las plataformas desde ayer, que se empezó hasta el 21 de junio, con las siguientes ventajas de evolución. Reproducción hay un por 2, de evolución de velocidad de eclosión del huevo, impresión y maduración. También hay un por 2 en domesticación, hay un por 2 en cosecha y hay un por 2 en experiencia. Hasta aquí han sido todas las novedades de ARK. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y nos vemos en el próximo video de Riker Plays. No olvides suscribirte, nos vemos, adiós. Ha 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 ha!